Amigo, hoy os traigo un nuevo vídeo de juegos condenados al olvido, porque todos los días son buenos para reivindicar grandes títulos, ¿no? Y como estáis viendo en el título de descripción de este vídeo, hoy vamos a hablar de este Dragon Ball Attacks of the Saiyans, un juego de Nintendo DS hecho por Monolith, sí, los de Xenoblade, ¿no? Bueno, pues este Dragon Ball Attacks of the Saiyans es un JRPG de corte clásico, muy pero que muy, muy muy clásico, con encuentros aleatorios, combates por turnos y muy pero que muy muy difícil. Es bastante difícil este juego, va a requerir que farmeemos bastante, que levelemos, que gastemos mucho de nuestro tiempo, pues combatiendo de más para conseguir experiencia, para poder pasar al jefe y a los y no solo al jefe, sino a cualquier enemigo, porque todos los enemigos están chetados, por así decirlo. Están con un nivel superior a nuestros personajes. Y diréis, por otra parte, pues puede ser normal, ¿no? En Dragon Ball eso era normal. Son Goku siempre tenía que, y sus compañeros siempre tenían que, por así decirlo, entrenar para poder enfrentarse, para poder estar a la altura a los problemas, a los enfrentamientos que les deparaban, ¿no? Y efectivamente es así. Y tiene sentido, ¿no? Contra los jefes. Contra los jefes, contra Raditz o contra Vegeta o contra cualquier otro jefe, pues tiene sentido de que tengas que, bueno, entrenar un poquito, que tengas un nivel inferior, ¿no? Pero aquí da la circunstancia que cualquier enemigo de las dungeons, un murciélago de mierda, es superior a ti. Es así, ¿no? Cualquier enemigo es superior a ti. Y bueno, pues eso hace que haya que tener un poquito de paciencia. Hay que tener un poco de paciencia y este juego solo es recomendable para los amantes de los JRPGs clásicos, muy amantes de este género, ¿no? Para la gente que no le gusta mucho este género, pues no es su título. Gráficamente este juego es un juego que podríamos decir que es bastante simple, es correcto. Yo creo que es un juego más de Game Boy Advance que de Nintendo DS, ¿no? Hay momentos que parece que es un juego de Game Boy Advance que se ha porteado a Nintendo DS. A la hora de explorar y todo esto, vemos al personaje muy, muy, muy pequeñito en el escenario. Es cierto que lo diferenciamos bien a Krilin, a Yancha, a quien sea que estamos manejando en ese momento, ¿no? Si diferencia bien, ¿qué pasa? Que se ve muy pequeñito y bueno, no se ve ningún alarde gráfico propio de Nintendo DS, ¿no? Parece más bien un juego de Game Boy Advance. Lo que sí es cierto que el juego saca músculo en los combates. En los combates saca músculo porque tiene unas animaciones muy pero que muy buenas, tiene unas animaciones muy pero que muy buenas, muy fidedignas a la serie. La verdad es que son una auténtica pasada y ya se lleva la palma en las técnicas especiales, ¿no? Las técnicas especiales son la leche. Es algo sensacional, ¿no? Muy, 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 muy fieles a los, lógicamente, a lo que hemos visto en el manga o en el anime, donde hayáis visto Dragon Ball Z, ¿no? Que se me olvidó comentar que este juego recrea únicamente el inicio de Dragon Ball Z, ¿no? Desde el inicio hasta, bueno, hasta la llegada de, hasta el combate contra Vegeta y Napal, y la marcha de Vegeta, ¿no? Solo recrea esa parte. Que no es mucho, lógicamente, dentro de lo que es Dragon Ball Z. Pero bueno, nos da un juego de unas 20 horas. Además, se han creado eventos alternativos para rellenar, ¿no? Lo que es este espacio temporal en Dragon Ball Z, que quedan bastante, bastante bien, ¿no? Jugablemente, como he comentado, es un JRPG de corte clásico, bastante clásico, combates aleatorios y tal. No tiene ninguna profundidad en cuanto a accesorios, equipo, ¿no? Únicamente podemos llevar dos accesorios, normalmente un brazalete y poco más, dos brazaletes y tal, que nos aumentan pues un poquito las habilidades o que nos hacen que recuperamos ki, que es el mana, el típico mana de un juego de JRPG, y etcétera, ¿no? No hay mucha profundidad en eso y la verdad es que es como un JRPG de hace, pues yo qué sé, de hace 30 años, ¿no? La verdad que sí. Y bueno, el juego pues tiene las técnicas tiene las técnicas normales, ataques normales, tiene las técnicas especiales, tiene unas técnicas definitivas, que es cuando se nos llena la barra de furia. Cada vez que nos vamos golpeando o vamos golpeando al adversario, pues vamos cargando la barra de furia. Una vez que está cargada, nos permite hacer las técnicas
más devastadoras de nuestros personajes, que son las que hemos visto pues en las series, ¿no? Pues las típicas que hemos visto en la serie, pues son esas, ¿no? Y eso las podemos desbloquear, hacerlas con, lógicamente, con coste de ki, cuando tenemos la barra de furia cargada. Es una de las mayores novedades que tiene el juego, esta barra de furia, respecto a otros juegos del mismo estilo, del mismo índole, porque esta barra de furia nos permite combinar ataques especiales con nuestros compañeros, ¿no? Y hacer unas secuencias muy, muy, muy parecidas al anime, ¿no? Una serie de secuencias, por ejemplo, pues primero le golpea a un personaje, después a otro le hace el bengala solar, en este caso Ten Xian, y a otro le hace una onda vital, una Kamehameha, ¿no? Y pues queda una secuencia muy, muy parecida a lo que hemos visto en el anime y que son bastante espectaculares. Como digo, la espectacularidad está en el sistema de combate, ¿no? En todo lo que es relacionado con el combate, y la mayor novedad es esa. Después el apartado sonoro del juego, pues es un poco un bluff, no tiene mucha variedad de canciones, y las canciones que tiene son bastante normalillas, no acompañan, pero hubiera estado muy bien que contase con la banda sonora de la serie, ¿no? Sería la leche. Y no entiendo porque casi ningún juego no tiene la banda sonora de la serie. Pueden utilizar los personajes, pueden utilizar los diseños, pueden utilizar lo que quieran. Incluso este juego tiene las voces de los personajes, del anime. Cuando hacen las técnicas especiales, en japonés, son las mismas voces que en el anime. Pero en cambio después la banda sonora no la tienen. Es algo increíble, ¿no? La banda sonora pues es bastante paradilla, bastante aburrida y repetitiva, porque no es muy variada y repiten las canciones, ¿no? Y esa sería la nota más floja para mí de este juego, de los creadores de Xenoblade, de Monolith, ¿no? Y qué más os puedo comentar sobre él. Yo creo que ya hemos abordado todo lo que se puede abordar de este juego. Tuve unas 20 horas, como he comentado, y es un juego que recomiendo, ¿no? Y que ha quedado un poco olvidado. ¿Por qué quedó olvidado este juego? Pues seguramente porque en su época pues no era tan novedoso, no era tan llamativo un JRPG de Dragon Ball, ¿no? Habíamos tenido en Game Boy Advance, por ejemplo, los Dragon Ball de Legacy of Goku, que también eran JRPGs. En DS, pues habían salido también los Dragon Ball Origins, que son un Action RPG, una cosa así, que son más espectaculares que este juego. Este juego quedó un poco desapercibido, un poco olvidado, ¿no? Entre unos juegos y otros, salieron bastantes juegos en esa época de Dragon Ball, pues quedó olvidado. Y es una pena porque es un juego de Monolith, que siempre hacen muy buenos juegos, está bastante, bastante bien, está traducido al castellano, y no es un juego, la verdad, bastante, no es raro de ver este juego, ¿no? Lo podéis ver bastante bien. Es un juego que, como curiosidad, estuvo agotado hace muchos años, y yo en la primera edición no la pude hacerme con ella, y después, al cabo de unos años, Namco Bandai lo repuso, una cosa así, en un verano lo repuso, y fue cuando aproveché para hacerme con este juego, ¿no? Y por eso hoy en día pues no es un título raro, pero si no hubiera hecho esa reposición de Namco Bandai, pues seguro que era un juego bastante, bastante raro. Y bueno, señores, hasta aquí este Dragon Ball Attack of the Saiyans, esta reivindicación de este JRPG, de este juego de Monolith, uno de los juegos más desconocidos de Monolith. Bueno, Monolith es una compañía que tiene bastantes juegos desconocidos, pero en mi humilde opinión, uno de los juegos más desconocidos de Monolith. Y nada, os invito a que me pongáis en la caja de comentarios si habéis jugado este juego, qué os parece, lo que queráis, ¿no? Podéis ponerme lo que queráis. Y nada, nos vemos pronto en un próximo vídeo. ¡Hasta la vista!